Bienvenidos a esta charla que tocará el tema de los núcleos activos de galaxias. Mi nombre es Mario Armando Higuera Garzón, soy profesor del Observatorio Astronómico Nacional. Mi línea de investigación son los núcleos activos de galaxias y también ocupo el cargo de la dirección en este momento del Observatorio Astronómico Nacional. También soy miembro de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, ACTA. Nuestra charla hoy versará sobre los núcleos activos de galaxias. Básicamente es un tema muy interesante que se ha venido desarrollando muy fuertemente en los últimos años y que investiga fenómenos muy energéticos que sucede en el núcleo de algunas galaxias, particularmente galaxias espirales y algunas elípticas, que diferencia su emisión de muchas galaxias normales como la Vía Láctea, en la cual no tenemos la presencia de un núcleo activo. Para iniciar, hagamos una revisión de lo que es nuestra galaxia, la Vía Láctea. En la imagen inferior vemos lo que es esa franja oscura y brillante que reconocemos como la vía de la leche derramada por la diosa que cubre lo que es el cielo de vista de noche. Esta foto tomada desde el observatorio muy grande, el Very Large Telescope, en el Cerro Paraná en Chile, el cual muestra lo que es la estructura propia de una galaxia. Contiene millones de estrellas, unas zonas oscuras de nubes blancas, brillantes y oscuras que corresponden a presencia de elementos atómicos allí, y en la dirección central lo que sería el lugar de posición del núcleo o el centro de la galaxia. En la Vía Láctea tenemos un núcleo, allí tenemos la presencia de un agujero negro masivo, pero no tenemos la presencia de un núcleo activo. Ya vamos a ver que los AGNs, o núcleos activos de galaxias, no se presentan en todas las galaxias, sino más o menos en un 10% de las galaxias espirales y en un porcentaje menor para las galaxias elípticas. La Vía Láctea, tal como la conocemos, es una galaxia con brazos espirales relativamente abiertos, en los cuales el Sol ocupa una región vecina, lo que es el brazo de Orión, y este forma con otros brazos más la estructura completa de la galaxia. También tiene una ligera barra central que atraviesa el núcleo de nuestra galaxia. Y en el centro pues tendríamos una región donde hay una intensa actividad estelar y la presencia de un agujero negro masivo, pero no la presencia de un núcleo activo. No se dan las condiciones para que en la Vía Láctea suceda este fenómeno tal como se puede observar en otras galaxias del universo. El diámetro de nuestra galaxia es del orden de unos 10.000 años luz, unos 30.000 parsecs, y el espesor del orden de unos 300 parsecs. Básicamente, debemos tener estas medidas en mente porque algunos fenómenos asociados a los núcleos activos pueden tener tamaños del orden del diámetro de la galaxia, como el de la Vía Láctea. La Vía Láctea forma con M31 un par muy grande, son las dos galaxias mayores del grupo local de galaxias que se encuentra en la vecindad. Allí la acompañan un conjunto de 20 o más objetos menores, galaxias enanas, pequeñas, que algunas de ellas son satélites o están atadas gravitacionalmente, tanto a la Vía Láctea como a la galaxia de Andrómeda. Andrómeda tiene un núcleo que es más activo que el de la Vía Láctea y allí sí encontramos un AGN dentro de la tipología AGN Liner que explicaremos más adelante. Este grupo local, básicamente, contiene estas dos estrellas y forma parte de lo que se llama el cúmulo de Virgo, que es una asociación muy grande de galaxias que enmarca la presencia de un conjunto de cientos de miles de galaxias y que a la vez este cúmulo de Virgo es parte de una estructura mayor. En la imagen observamos que algunas de las galaxias del cúmulo de Virgo tienen una tendencia de color azul, otras de color rojo, y esto está asociado fundamentalmente a la emisión que observamos de algunas especies como el hidrógeno atómico en la línea de 21 centímetros y la tendencia de color nos está indicando un fenómeno físico muy importante que es el corrimiento hacia el rojo o hacia el azul del conjunto de galaxias, el cual explicaremos un poco más adelante. Ya mirando lo que son las componentes de velocidad de todo el conjunto de galaxias que tenemos o de los miles de cientos de millones de galaxias que tenemos en el universo, si observamos este diagrama que es tomado, digamos, por observatorios situados en Hawái, nos muestran las componentes de velocidad del conjunto de cientos de miles de millones de galaxias en el universo que se agrupan en los supercúmulos. El cúmulo de Virgo,
que contiene a la Vía Láctea, que contiene también otras grandes estructuras, forma parte de lo que se conoce el supercúmulo de la Inaquía, que es, junto con los otros cuatro que observamos en esta imagen, el supercúmulo Perseo-Piscis, el supercúmulo de Coma y el de Shapley, las más grandes estructuras del universo observable. Como mencionaremos un poco más adelante, en el universo tenemos un límite instrumental que nos permite observar los objetos que están en ese borde instrumental en el cual percibimos aún la emisión proveniente de estas estructuras. Este borde, este límite, se nos está modificando por un proceso que explicaremos más adelante, y es que el universo tiene una componente expansiva que viene de lo que fue el origen en la gran explosión y que hoy en día reconocemos como un universo de expansión con los trabajos hechos por Edwin Hubble, pero que hoy también reconocemos que esa expansión tiene una componente acelerada, se está acelerando o tiene un proceso de aceleración de tal manera que en unos millones de años en el futuro parte de ese horizonte va a ser invisible porque la radiación no alcanza a llegar a nuestros instrumentos ópticos o instrumentos de radio o dispositivos de detección de señales. El universo lo constituye un conjunto de componentes que los astrónomos distribuyen en tres grandes, digamos, estructuras. La primera es la estructura bariónica, aquella en la que están constituidas las estrellas y el medio interestelar, que es la materia normal, la que nosotros interactuamos permanentemente, y que esta materia tiene una propiedad fundamental, interactúa con los campos eléctricos que finalmente son las componentes del espectro visible, el que detecta nuestros ojos, pero también del espectro que detectamos con otros medios como es básicamente la emisión en rayos X, las emisiones en el infrarrojo o las emisiones en radio. Todo este campo electromagnético finalmente interactúa con la materia y producen fenómenos que nos hacen reconocer la existencia de estas estructuras en estas, digamos, objetos del universo. Las estrellas y el medio interestelar, que es la materia bariónica de la que está constituido el universo, forman más o menos el 5% de la densidad materia del universo. Hay un 23% que está constituido por la materia oscura. Esta básicamente es una materia que tiene la particularidad de que no interactúa con los campos electromagnéticos, pero sí interactúa gravitacionalmente. La materia oscura se descubre fundamentalmente por los trabajos de una astrónoma, quien estudiando el movimiento de rotación de estrellas alrededor de galaxias, encuentra que la componente, en la medida en que yo me voy alejando del centro de la galaxia hacia la frontera, recordamos que en el caso de la Vía Láctea decíamos este diámetro puede ser del orden de 30.000 parsecs, cuando se observaba el movimiento de las estrellas en torno al centro de la galaxia, las componentes más alejadas mantenían una alta velocidad. Esto no lograba ser explicado bajo la mecánica tradicional, la mecánica basada en el estudio del movimiento de cuerpos alrededor de un objeto central, de un punto central, y surge la hipótesis que probablemente tenemos una componente adicional de materia que altera o que es la responsable del movimiento de velocidad de este conjunto de estrellas que se mantiene constante. Los métodos clásicos llevarían a que el comportamiento sea como la curva inferior, en el cual la velocidad va decayendo en la medida que me voy alejando de la zona central de la galaxia. Y por último, hay una última componente que es la más dominante en el universo, que es la componente de energía oscura, la cual es el 72% de la densidad masa energía del universo, y que hoy en día los astrónomos, astrofísicos y cosmólogos asumen esta energía está depositada en lo que es el proceso de expansión acelerada del universo, y también mirándola en el sentido de su fuente última en las estructuras de más pequeño tamaño, estaría allí siendo responsable de procesos que se están dando en longitudes de onda menores a la longitud de Planck, que es del orden de 10 a la menos 33 centímetros, que son las fluctuaciones del vacío. Estas tres componentes dominan la densidad materia del universo y nosotros por el momento nos dedicamos a revisar lo que son las componentes de masa bariónica, estrellas, medio interestelar y galaxias, y entre ellas las galaxias activas. El proceso de entender y investigar de manera completa las galaxias se debe fundamentalmente al astrónomo Edwin Hubble,
quien pudo tener las observaciones del reciente telescopio, reciente para esa época, comienzos del siglo XX, un telescopio 2.5 metros montado colocado en el Monte Wilson, con el cual un asistente de Edwin Hubble, que el nombre fue Milton Chivenson, logró obtener las mejores imágenes fotográficas de las galaxias. Milton Chivenson no era un astrónomo, era una persona que básicamente adquirió la posibilidad de trabajar en el observatorio para cuidar de la instrumentación depositada allí. Este estaba situado en un cerro totalmente aislado de la ciudad de Pasadena. Le tocaba vivir allí permanentemente, pero eso le permitió reconocer los mecanismos de funcionamiento del instrumento y manejarlo a la perfección, de tal manera que las solicitudes de Edwin Hubble de imágenes de el conjunto de galaxias que él estaba observando, Humanson logrado obtener las mejores fotografías. Los aportes de Edwin Hubble a la cosmología, a la astronomía, se ven reflejados fundamentalmente en dos elementos. Primero, hizo una clasificación de las galaxias partiendo de las formas en que él observaba, las formas morfológicas que ellas presentaban, y se clasificó según, o las clasificó él, en dos grandes grupos: las galaxias elípticas, con cierta, digamos, variación en lo que era la forma alargada de la galaxia, y un segundo grupo, las espirales, porque se encontraban la presencia de brazos de formación estelar allí en ellas. Y dentro de las espirales, una subdivisión adicional, aquellas que contenían una barra que atravesaba la región central de la galaxia y aquellas que no poseían barra. Ese es el primer aporte fundamental de Edwin Hubble. El segundo es que logró encontrar una propiedad fundamental, y es que hay un desplazamiento hacia el rojo de las líneas de absorción. Y esto fundamentalmente siguiendo el modelo tradicional de ondas acústicas, en el cual un observador puede sentir el cambio en la frecuencia de un silbido en la medida en que la fuente se está alejando o se está acercando hacia el observador. De igual manera, en el caso de ondas electromagnéticas, el efecto se cumple. Pero en este caso, entonces, lo que se mueve o lo que se altera es la posición de las líneas, ya sean de absorción para las galaxias normales o las líneas de emisión, que son las típicas que se encuentran en galaxias activas. Una primera, digamos, análisis de esta expresión nos dice que el cambio en la longitud de línea de la absorción observada en una galaxia comparada con la posición que tendría la línea en un espectro tomado en tiempo, digamos, cero, es decir, en la galaxia como la Vía Láctea, esa diferencia en longitud de onda dividida por la longitud de onda de referencia, es decir, la que observamos aquí en la Vía Láctea, es directamente proporcional a la velocidad con que se desplaza la fuente, en este caso la galaxia, dividido por la velocidad de la luz, y eso lo conocemos, se conoce como Z, el corrimiento al rojo, porque es el dominante en el universo. Si Z ese negativo quiere decir que los objetos están acercando, que son muy pocos. Si Z es positivo, quiere decir que se están alejando y es la gran mayoría de objetos lo que cumplen esta ley. Vamos a tener presente este corrimiento porque va a ser una de las pautas fundamentales a la hora de reconocer las propiedades que van a tener estos núcleos activos de galaxias. Pero por el momento, esta es una descripción en la cual hablamos de galaxias, no hablamos de núcleos activos, porque en el trabajo de Edwin Hubble y Milton Chivenson no se habían identificado todavía, o están en el proceso de identificarse aquellas galaxias que tenían ciertas propiedades adicionales que no estaban dentro del catálogo de Hubble. Para mostrar el desplazamiento de las líneas, aquí tenemos, digamos, las líneas H y K, que se observan en diferentes galaxias, y cómo en la medida en que el objeto tiene mayor velocidad o las galaxias tienen mayor velocidad, es decir, se encuentran más distantes, esas líneas se van desplazando hacia longitudes de onda que fundamentalmente van hacia el rojo. Y esta es la base conceptual para la famosa ley de Hubble, que coloca una relación directa entre la distancia a la que se encuentra una galaxia y su velocidad siguiendo una posible ajuste lineal. En la medida en que crece la velocidad, más distante se encuentra el objeto de nosotros. Esta aproximación de la ley de Hubble tiene un rango de validez ya cuando los objetos se encuentran a muchos millones de años más. La ley empieza a tener
algunas alteraciones que implican que hay que hacer ajustes a esta estimación de distancia en términos, o de la velocidad en términos de la distancia. Este ya es un diagrama mucho más completo en el cual pues, se reproducen de nuevo la zona de las galaxias elípticas con fotografías de algunos de esos objetos y la gran zona de las espirales en las cuales tenemos pues, las espirales normales que se clasifican en A, B, C y D en función de la apertura de los brazos espirales, las barradas que también tienen clasificación A, B y D en función también de la apertura, pero teniendo en cuenta que hay una barra que atraviesa la galaxia y una zona intermedia de galaxias entre las dos. Entonces se amplía la región de las espirales y aparece una nueva, digamos, configuración para objetos que los llamamos objetos o galaxias irregulares, en las cuales no hay unas formas definidas y también en las cuales la componente de actividad estelar, de formación estelar, son dominantes. Hay una muy alta formación de actividad de estrellas comparada con la actividad estelar en galaxias, ya sean espirales o elípticas. Un objeto interesante para iniciar ya nuestro trabajo es AIRAS 19348. Este es un núcleo activo, este ya es un AGN que se conoce como una galaxia Seyfert, que tiene un corrimiento al rojo positivo de 0,01025. Aquí el objeto se observa en la imagen central, aquí en la fotografía, y una nota importante para mostrar acá es que por más que queramos nuestra resolución espacial, es decir, la capacidad que tienen los instrumentos de ver en detalle los objetos que están en una zona, tiene un límite, digamos, por el momento instrumental, que no nos permite ver las estructuras que están contenidas en el centro de esta galaxia Seyfert. Son estructuras que tienen el tamaño del orden de 1 o 2 parsecs y nuestros instrumentos no logran resolver por debajo de esa escala de tamaño cuáles son las estructuras que están allí contenidas. Y justo el diámetro o los elementos estructurales de un AGN están contenidos en un diámetro del orden o menor a 2 parsecs. En este sentido, lo que utilizamos son las observaciones para poder discernir qué estructuras están contenidas allí. Un primer elemento importante que resalto aquí en las dos diapositivas, en las fotografías de los espectros que se muestran en la parte inferior, es que es el mismo objeto, solo que en uno de ellos notamos que esta línea roja que muestra la posición de la línea de emisión de H alfa, del hidrógeno, que es la transición en la línea de Balmer entre el nivel 2 y el nivel 3, H alfa, nos muestra que se está dando en una longitud de onda de 6.631 Armstrongs, que no corresponde a la longitud de onda observada si el objeto estuviera, o si esto lo estuviéramos midiendo en la galaxia, en donde su longitud de onda es 6.563 Armstrongs. Si yo hago la diferencia entre 6.631 y 6.563 y divido por 6.563, estaré obteniendo el valor de Z, que es el desplazamiento al rojo de la galaxia, que aquí ya está marcado como 0,01025. Cuando uno observa en un espectro tomado en un observatorio y lo analiza con un paquete de reducción como este que se llama IRAF, que ya es un paquete que lleva más de 60 años en la comunidad astronómica siendo usado para estos fines de espectroscopía y también para fotometría y astrometría, el programa permite evidenciar directamente que la posición de la línea H alfa no corresponde a la posición típica del laboratorio, tal como si la midiéramos aquí en la Tierra, sino que está desplazada, es decir, observamos directamente el proceso de expansión del universo. Vemos el proceso de expansión, pero no podemos decir que con ellos podemos decir que se expande aceleradamente. Para encontrar que el universo se expande aceleradamente, hay que utilizar otras propiedades, otras fenomenologías, que básicamente es revisar lo que son las explosiones tipo supernova 2 que nos dan un parámetro para poder encontrar este proceso de aceleración. Muy bien. La ecuación de Hubble es muy sencilla, nos dice básicamente que la velocidad es función directa de la distancia a través de conocer el corrimiento al rojo, C por Z es B, según la ecuación que vimos anteriormente, y si se divide por la constante de Hubble, nos está dando una ecuación muy
válida para objetos o galaxias que se encuentren relativamente cercanos en el universo local. El universo local quiere decir que estamos manejando zetas que pueden ser 0.05, 0.01, 0.07, 0.08, 0.1. Ya cuando Z supera este valor, ya pasamos a una escala de universo más lejano y podemos llegar a valores de Z del orden de 10 o 11, que es el límite en el cual se ha encontrado el objeto más distante en el universo. La constante de Hubble tiene un valor de referencia que sigue siendo depurado por diferentes mecanismos, digamos, observacionales e instrumentales, pero esta ecuación nos permite ampliar el concepto de módulo de distancia. Este módulo de distancia, que es la diferencia entre la magnitud aparente y la magnitud absoluta de un objeto que inicialmente se medía en estrellas, pero que también se puede utilizar para medir la diferencia entre la magnitud aparente y la magnitud absoluta observada en una galaxia, podemos introducir aquí lo que es la distancia dada por la ley de Hubble y utilizar, de hecho, la ecuación utiliza un factor de calibración que implica que estos objetos pueden tener magnitudes que alcanzan valores del orden de 25. Para recordar, el ojo humano puede observar en una noche magnitudes entre 1 y 6, pero ya objetos más débiles requerimos de un instrumento, de un telescopio, para poder ver objetos más débiles. Y en el universo podemos llegar a tener objetos que van mucho más allá de 6, van mucho más allá de 10, de 15, de 20, y podemos llegar hasta módulos de distancia del orden de 20, 25. Una propiedad adicional es que el inverso de la constante de Hubble es básicamente el tiempo de Hubble del universo, que nos lleva al nuestro muy recordado valor de 14 mil millones de años, que es la época en que se estima, o el tiempo que se estima, dio lugar a el Big Bang, a la gran explosión y a lo que es la teoría del origen del universo en este fenómeno de la gran explosión. En comparación, una galaxia normal no tiene líneas de emisión, sino lo que tiene son líneas de absorción. Y en esta gráfica observamos fundamentalmente la presencia de H alfa, la misma línea H alfa, pero ahora su concavidad, digamos, está mirando hacia abajo, es decir, no son líneas que tienen curva positiva, sino son con curva negativa, superpuesta sobre un continuo que se parece al continuo en lo irregular de los núcleos activos, pero este tiene una forma, tiene una curva que se puede observar de mejor manera en el gráfico al lado derecho, en donde esta curva no es una curva aleatoria, sino que esa curva representa un comportamiento típico en galaxias normales cuya estructura interna son estrellas, de alguna manera similares o equivalentes al Sol, en las cuales los procesos de interacción de la radiación con gases fríos en las atmósferas de esas estrellas o en el medio interestelar conducen a la presencia es de líneas de absorción superpuestas sobre un continuo que sigue un espectro de radiación térmico que es conocido como el espectro de radiación de cuerpo negro y que está gobernado por la ley de Planck. En una galaxia normal que está constituida por estrellas, el espectro de radiación sigue un espectro térmico gobernado por la ley de radiación de Planck, que básicamente es la que describimos en la siguiente diapositiva, en la ecuación que está en la parte inferior, sea escrita en términos de longitud de onda o sea escrita en términos de la frecuencia. Este es el comportamiento del espectro de radiación de un cuerpo a una determinada temperatura. Lo podemos observar en el Sol, lo podemos observar en estrellas más calientes que el Sol, más frías que el Sol. Lo podemos observar en el cuerpo humano y podemos llevarlo a también a ser observado un espectro, una curva característica cuando observamos la radiación cósmica de fondo a una temperatura de 2.7 Kelvin, que es, digamos, la temperatura del espectro de radiación. Todos ellos son espectros térmicos que siguen una curva de este estilo, en la cual nos muestra cómo es el proceso o la intensidad de energía emitida en la medida en que movemos viento en longitudes de onda diferentes. En este diagrama se observa la energía que está en el rango del visible, a la izquierda la energía que estaría en el rango de ultravioleta y más allá, hasta un poco los rayos X, y hacia la derecha toda la componente de infrarrojo, más allá tendríamos las componentes en radio. Para objetos con temperaturas como la del Sol, que son 5.500 Kelvin, el máximo está situado en el color verde amarillo, por eso tenemos la sensación del color amarillo para el Sol, y
Pero no quiere decir que sea el único color el que emite el sol. Él emite en todo este rango, pero el ojo humano se adaptó a mirar el máximo de la emisión, y el máximo de la emisión está en esa tonalidad amarilla. Para estrellas más calientes, el máximo puede estar en tonalidades hacia el azul o el violeta. Observadores en las cercanías a estrellas les verían azules o violetas. Y en el caso de estrellas que tengan menor temperatura, ese máximo se va desplazando hacia el rojo, entonces veríamos las estrellas rojas. Y de hecho, desde la Tierra podemos observar algunas estrellas en donde el máximo está más en el rojo, como Betelgeuse, y otras en el azul, como Sirio. Este es el comportamiento típico de la curva de emisión de objetos que siguen una ley de radiación térmica, que es el caso de las estrellas, que es el caso de la Vía Láctea, como galaxia normal, y de muchas galaxias. Los núcleos activos de galaxias no se comportan así. Vamos a ver que toca tener una herramienta adicional para poder visualizar cuál es el espectro de emisión de un núcleo activo, que es algo diferente a lo que sucede aquí en el espectro de emisión de galaxias normales. ¿Dónde aparece que hay núcleos activos? Esto aparece cuando se hacen las primeras observaciones en 1908 de NGC 1068 o M77. Esta fotografía de un colega estudiante del observatorio, Andrés Felipe Molina, nos muestra el primer núcleo activo que ha sido trabajado y que sigue siendo hoy uno de los objetos de mayor investigación en el campo de núcleos activos. Allí, los primeros espectros mostraban la presencia de estas líneas de emisión, a diferencia de esas líneas de absorción que observábamos en las galaxias normales. Posteriormente, 10 años, 20 años después, Carl Seyfer hace un estudio mucho más sistemático y completo de algunas galaxias que presentan estas líneas intensas y extiende su investigación aparte de NGC 1068 a NGC 4151, a NGC 3516, a NGC 7469, y encuentra de nuevo la presencia en todos estos objetos de líneas intensas de emisión provenientes de la región central de la galaxia. Estas galaxias no son tan distantes, por lo tanto, el instrumento podía ser posicionado para que la rejilla espacial mirara exactamente hacia el centro y no mirara los brazos de la galaxia, sino mirara en la posición central. Y allí él dice, encuentro la presencia de estas intensas líneas de emisión, que es muy diferente a lo que observaba en otras galaxias, los demás trabajos hechos desde Hubble u otros astrónomos. Sus trabajos los publica en 1943 y con este se da el inicio a un campo de investigación nuevo, que son esas galaxias activas basado en la intensa emisión observada en estos primeros trabajos de Carl Seyfer. El espectro de emisión de una galaxia activa, lo recordamos de nuevo, se diferencia del anterior de galaxias normales en que el continuo tiene ruido, que observamos el ruido, pero es plano. Y la presencia de líneas positivas que indican transiciones que se están dando en especies depositadas en esas galaxias, pero fundamentalmente de ciertas líneas que no son fáciles de trabajar en el laboratorio. Por dar un ejemplo, estas dos líneas que tenemos aquí, al lado derecho de la gran línea de H alfa, son las líneas del azufre, 6.716, 6.731 Armstrongs, de una especie que no es fácilmente, no puedo construir un experimento muy sencillo en el laboratorio para medir la presencia de estas líneas en el átomo de azufre. Lo mismo que las líneas del oxígeno 3, que presenta una emisión en 5.007 Armstrongs, 4.960 algo de Armstrongs y 4.369 Armstrongs también. Para estudiar el comportamiento de los núcleos activos, entonces miramos cómo emite él en todo el espectro electromagnético. En la imagen superior tenemos que este es el rango del visible, los colores que reconocemos del arco iris, como siempre hemos identificado el espectro óptico, pero ese espectro óptico se extiende a emisiones mucho más energéticas hacia los rayos X, rayos cósmicos, y a emisiones de menor energía, que son emisiones en el infrarrojo, en radio y ondas de radio. Pues una particularidad que tienen los núcleos activos es que la emisión es muy poderosa en casi todos los rangos del espectro electromagnético. Eso, Seyfer descubrió que habían intensas líneas de emisión, pero después empiezan a aparecer con otras observaciones que no solamente hay líneas intensas en el óptico,
en el espectro de colores que nosotros observamos y que aquí se ve en el espectro de la imagen superior, sino que también emite muy fuertemente en otros rangos, especialmente en el violeta, ultravioleta y en el infrarrojo. Eso llevó entonces a tratar de buscar, digamos, entender el comportamiento de estos cuerpos que emitían tan fuertemente en todos los rangos de longitudes de onda que conocemos del espectro electromagnético. Y es lo que observamos en esta gráfica. Entonces, una particularidad adicional es que en estas regiones, como en esta escala está medida en electronvoltios, el eje horizontal, pero es una escala equivalente a tener aquí longitudes de onda o frecuencias. Y en el eje vertical, pues el flujo o intensidad relativa, se observa que, de nuevo, todas estas curvas son para galaxias Seyfert y cuásares, que finalmente vienen a ser de nuevo AGNs. Estos dos son formas diferentes de mencionar a los núcleos activos de galaxias. Podemos decir, una galaxia Seyfert es un núcleo activo, pero también un cuásar es un núcleo activo. Y una propiedad dentro del espectro de emisión tan intenso es que hay como bultos, abultamientos, zonas donde la emisión es muy fuerte, en este caso tenemos el abultamiento en el infrarrojo, y otro en el azul, con una disminución de intensidad en el óptico. Y también fuertes abultamientos en la región de rayos X, suaves y duros, y un poco la presencia de una fuerte emisión en radio, especialmente para aquellos cuásares que son radio ruidosos, que veremos más adelante de dónde proviene la componente que finalmente es responsable de la emisión intensa en radio. Cuando siguió el trabajo de revisar las emisiones de estas galaxias, los astrónomos se encontraron en la década de los 60 y 70 con un problema adicional, y es que al observar los espectros de líneas de emisión, ya se identificaban que eran galaxias con propiedades activas, los espectros mostraban diferencias. Y esas diferencias estaban fundamentalmente centradas en el hecho de ver el ensanchamiento de las líneas, el grosor, digamos, de las líneas tomado en una escala particular. Aquí, en la parte superior, tenemos la definición de lo que es el ancho total a la mitad de la altura, full width at the half maximum, el ancho total a la mitad de la altura, y esa medida, que es ver cuál es la separación de la curva en dos puntos, en dos longitudes de onda en la cual ella se expande, permite identificar propiedades muy importantes de la fuente. Y cuando se observaban fuentes como NGC 1068 y se comparaban con NGC 3227, se encontraban que en particular, mirando la línea del hidrógeno H-beta, que está aquí, en este muy pequeñita acá, pero que aquí se ve impresionantemente ancha, el comportamiento de las dos líneas era diferente. Cuando los astrónomos observan las líneas, ajustan perfiles matemáticos para describir el comportamiento de la línea. En este caso se utilizan perfiles gaussianos y es una curva como la que veríamos aquí en esta imagen del lado superior derecho. Cuando se miraba los dos perfiles y se estimaba el ancho total a la mitad de la altura de este perfil muy pequeñito o de este perfil mucho mayor, recordando la misma trabajo de lo que es el corrimiento Doppler, que delta lambda sobre lambda es del orden de B sobre C, se puede estimar el orden de velocidad con que se está moviendo el material en esas galaxias. Para las líneas delgaditas, la velocidad estaba del orden de 10 a la 3 kilómetros por segundo. Para las líneas anchas, la velocidad era del orden, un orden de magnitud, 10 a la 4 kilómetros por segundo. ¿Qué implicaba esto? Que el gas o lo que estuviese allí atado gravitacionalmente a la región nuclear de esas galaxias se estaba moviendo a velocidades muy altas, velocidades que ningún mecanismo físico, salvo un acelerador de partículas, puede lograr aquí en la superficie de la Tierra. Y adicionalmente, entonces, la presencia de estas líneas que llamamos de baja probabilidad, las de oxígeno 3, nitrógeno 2, azufre 2, que son estas líneas que observamos acá, al lado de H alfa o las de oxígeno 3, eran preferentemente dominantes en estas galaxias, y en cambio cuando se observaban otro tipo de galaxias, ellas aparecían, pero la presencia de líneas anchas y de especies, tales como hidrógeno, helio 2 y helio 1, también aparecían. Eso llevó a la conclusión inicial de que probablemente las galaxias esas galaxias activas tenían dos componentes diferentes, unas de líneas anchas y otras de líneas delgadas,
A las galaxias con componentes anchas se les dio el nombre de Seyfert 1 y a las galaxias con componentes delgadas se les dio el nombre de Seyfert 2. Pero finalmente este proceso no, digamos, lleva a investigar si en realidad son objetos diferentes, y en 1985 Antonucci y Miller encontraron la respuesta para unificar el sistema. Utilizando luz polarizada, es decir, utilizando ciertos dispositivos que permiten mirar las oscilaciones de los campos eléctricos y magnéticos en direcciones preferenciales, se logró encontrar en la misma galaxia NGC 1068, esta galaxia que dio origen a todo este estudio, que observando en luz polarizada aparecían las líneas anchas. Inicialmente, la galaxia Seyfert NGC 1068 es una galaxia Seyfert 2, en la cual pues solo aparecían líneas delgadas, pero utilizando técnicas de luz polarizada aparecen entonces las componentes anchas. Y básicamente es la radiación que encuentra un espejo, o sea, yo utilizo una, digamos, arreglo en el cual en la parte, digamos, que vecina a la región donde se emiten las líneas anchas, hay un espejo de electrones, digamos, lo que actúa como un espejo de electrones, que dispersa la radiación y puedo, observando esas componentes de dispersión de los campos eléctricos magnéticos que, digamos, se alteran por la presencia de este gas de electrones, observar que la línea tiene un perfil ancho. Y eso finalmente lleva a la conclusión de que la Seyfert 1 y la Seyfert 2 no son dos objetos diferentes, sino que es una misma estructura que tiene una fenomenología diferente porque hay un nuevo elemento que entra en la discusión y es la presencia de una pantalla que, digamos, limita para ciertos observadores ver lo que sucede al interior. Esa pantalla para otros observadores no está presente. Y es un toro molecular, una forma de un toroide que recubre cierta parte o las regiones internas del AGN. Para algunos observadores, el toro está en la dirección de la línea de observación, por lo tanto no puede ver al interior, mientras que otras galaxias situadas en unas orientaciones diferentes permiten que desde la Tierra se hagan observaciones que logran apuntar y llegar a la región central. Esa es la diferencia entre galaxias tipo Seyfert 1 y Seyfert 2, es el mismo objeto con uno, digamos, un apantallamiento dado por una región toroidal que también entra ahora a formar parte de la discusión qué es el toro y por qué está allí presente. También en la década de los 60 y los 70 se hacían observaciones de objetos que eran muy poderosos en radio y ahí aparecen entonces las famosas observaciones de objetos como 3C273. Este 3C tiene que ver con los catálogos del observatorio o de los radiotelescopios en Cambridge, en Australia, fundamentalmente. Del observatorio, perdón, de los catálogos de Cambridge, que hace, digamos, un seguimiento muy puntual de muchas fuentes en radio en el universo y cuyos catálogos fueron llamándose catálogo 1C, 2C, 3C. Hoy en día tenemos casi que una gran cantidad de revisiones de las observaciones y tenemos el décimo catálogo de Cambridge. Pero a la par también hay otros observatorios, este sí, el que está situado en Australia, el Parkes. Básicamente lo reconocemos porque básicamente esa antena que tiene un diámetro de 30 metros permitió en 1969 poder captar la señal que emitía la nave que finalmente puso un hombre en la luna, la señal que se transmitía desde la superficie de la luna, de la caminata de Neil Armstrong y Aldrin sobre la superficie lunar. Este radiotelescopio logró sintonizar esa señal y transmitirla a la Tierra a diferentes antenas repetidoras y fueron las imágenes que se observaron del alunizaje de Neil Armstrong. Pero ese telescopio fundamentalmente o ese radiotelescopio es utilizado para observar las emisiones en radio en el cielo y es una antena de las más poderosas también en un catálogo que ha permitido reconocer fuentes en radio muy poderosas en el universo. Y por otro lado, pues el catálogo de Logan, que es un catálogo que mira fundamentalmente en el óptico, pues complementa todo este conjunto de observaciones y estos objetos llamados los cuásares, que inicialmente también parecían ser cosas diferentes a los núcleos activos, resultaron ser núcleos activos de galaxias, ¿sí? Es decir, pasaron a formar parte de estos objetos. Y ya vamos a ver por qué existen los cuásares y cuál es la
la, digamos, componente que aparece en el núcleo activo que ahora se ve en el término de un cuásar, que básicamente son sus emisiones en radio. Las emisiones en radio están asociadas a la presencia de jets. Por eso, entonces, para algunos cuásares, algunas fotografías ya lograban encontrar esas estructuras, esos jets, esos chorros de electrones que se mueven en campos magnéticos muy intensos, que alcanzan distancias del orden de lo que es el diámetro de una galaxia, el diámetro de la Vía Láctea. Los jets pueden ser irregulares y no tener un extremo terminal, no es el caso de las galaxias tipo FR1, este es el objeto 1371, pero también pueden ser rayos o haces muy colimados que finalmente se detienen unos miles de parsecs más adelante en una nube, en un bulbo, que también puede ser objeto de investigación. Hay muchos astrónomos que se dedican a estudiar el comportamiento de estas zonas. Y también para digamos, los observadores de, o los científicos, los que estaban catalogando núcleos de activos de galaxias encontraron que a veces las observaciones solo mostraban esta zona y por eso identificaron esos objetos como los blazares. Inicialmente parecían no tener conexión con la fuente central, después se identificó que básicamente un blazar es un observador que está mirando directamente este bulbo, que es la región en donde los electrones finalmente colisionan con el gas que se encuentra allí en el medio interestelar. El AGN está mucho más allá, en el centro del origen de esta fuente de radio. Una siguiente componente son los liners, son AGNs más débiles. El M31, la galaxia Andrómeda, contiene un liner que básicamente es un paso de mayor intensidad, o sea, si lo comparáramos con las galaxias Seyfert, sería como una Seyfert 2, pero la intensidad de sus líneas es mucho menor y el comportamiento de las líneas es algo menor. Lo veremos más adelante en un cuadro comparativo de los espectros de emisión de diferentes tipos de AGNs. Finalmente, ¿con qué nos encontramos? Que dependiendo del observador, si el observador tiene acceso directo a la región central, tendrá un comportamiento del AGN, así si el observador lo mira lateralmente, es decir, encuentra que el toro interfiere con la observación. Tomando adicionalmente una clasificación adicional es si hay un jet presente en el núcleo activo, entonces tendremos la presencia del cuásar muy poderoso en radio, con emisiones muy intensas en radio, los electrones moviéndose aceleradamente por los campos magnéticos del jet producen emisiones muy intensas en radio y por eso observamos entonces los cuásares. Si no tenemos la presencia del jet, será un AGN radio silencioso, un núcleo activo sin una componente en radio intensa. Y todo lo que aparece aquí en nombre son las diferentes denominaciones. Los radios ruidosos tendríamos las galaxias Seyfert, los AGNs de baja luminosidad, las galaxias Liners y los QSO2 de muy baja luminosidad. Mientras que si tenemos la presencia de un jet, de nuevo tenemos un AGN que puede ser un cuásar, una radiogalaxia de líneas anchas, una radiogalaxia de líneas delgadas, y lo que sería la observación más directa del haz sería un blazar o un objeto ópticamente violentamente y ópticamente variable, o los VL, la CERTE, que hay diferencias en la emisión observada. Esto quiere decir que hay jet, tenemos emisiones en radio, y que la posición del observador está muy en dirección hacia la presencia del jet. En la medida en que la orientación del núcleo activo, la orientación del núcleo activo, no de la galaxia, sino del núcleo activo, es diferente con respecto al observador, podemos observar diferentes componentes. La componente de líneas anchas, la componente de líneas delgadas. Básicamente, el AGN es una única estructura que tendría estos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Entonces, un agujero negro, que no es un agujero negro sencillo, es un agujero negro supermasivo. Vamos a mostrar más adelante que la masa es del orden de 10 a la 8 masas solares, que tiene en su vecindad un disco de acreción, es un material ionizado, un plasma que siente la presencia de este agujero negro supermasivo y va en caída violenta y turbulenta hacia el interior del agujero negro, y es donde se produce
La potencia emisora de la GN, esa potencia que es del orden de 10 a la 44 hercios por segundo y que es del orden de 10 a la 11 veces la luminosidad del Sol. Es como tener una escala comparativa del orden de 10 a la 11 soles allí emitiendo simultáneamente. Pero lo que tenemos es un disco de acreción en alta rotación emitiendo energía a una potencia del orden, o potencia o luminosidad del orden de 10 a la 44 hercios por segundo. Alrededor del disco de acreción vamos a tener la región de líneas anchas, que es ese gas que se mueve a velocidades de 10 a la 4 kilómetros por segundo, que mostramos antes en los espectros típicos de la Seyfert 1, y que básicamente es visible si el observador tiene acceso directo. Si el observador tiene atravesado el toro, no va a observar la región de líneas anchas, salvo que mire con luz polarizada la emisión proveniente. Posteriormente tenemos la presencia del toro, este material que oscurece, es un material ya que podemos tener silicatos, átomos basados en carbono o oxígeno, en agrupaciones de pequeños granos, granos de escala micrométrica, que finalmente forman una región más densa, oscura, y finalmente la pantalla que inhabilita observar para todos los AGNs es la región central. No olvidemos que es la posición de toda la estructura, la orientación de la estructura, la que hace que para algunos núcleos activos sí podamos ver las regiones internas, para otros núcleos activos no las podemos ver porque estamos teniendo el toro directamente de frente a nosotros. Una siguiente región son la región de líneas delgadas, que es más externa. Esta sí ocupa distancias que pueden ser del orden de 2, 3, 10 o más parsecs, y es donde provienen las líneas que se observan de oxígeno 3, nitrógeno 2, azufre 2, que son las líneas de baja probabilidad que permanentemente se observan en los espectros de núcleos activos. Y finalmente, la presencia de los jets. Sí, hay jet, porque no todos los AGNs tienen jets, algunos sí, por eso los llamamos AGNs radio ruidosos, y si no hay jet, no tenemos una componente en radio dominante. Aquí tenemos una comparación de los espectros. Básicamente, tenemos, digamos, que para comparar el espectro de la galaxia normal, es un espectro de línea de absorción que, digamos, si comparamos con una Alignet, tiene ciertas similitudes, pero hay presencias de líneas de emisión propias de estas galaxias, pero no tan dominantes como las líneas de emisión de las galaxias Seyfert. Las que tenemos aquí arriba, a la derecha, Seyfert 1 y Seyfert 2. No olvidemos la Seyfert 1 con un ensanchamiento muy fuerte en la línea, porque estamos mirando la región de líneas anchas. En la Seyfert 2, líneas delgadas, porque la región de líneas anchas está oculta por el toro y no podemos ver sino la presencia de las líneas delgadas. Esta equivalencia entre Seyfert 1 y Seyfert 2 en radiogalaxias, es decir, aquellas que tienen jet, también tenemos las radiogalaxias de líneas anchas y las radiogalaxias de líneas delgadas. Finalmente, los objetos BLLA Object, que son los blazares, en los cuales el espectro es muy plano, y lo que estamos observando es el bulbo, el extremo final del jet que estamos observando. Y aquí, pues, en el espectro medio de un cuásar, pues básicamente es el comportamiento básico que tendríamos de un cuásar de cualquiera de estas características. Como decíamos anteriormente, el espectro de emisión de galaxias normales está atado al espectro de emisión de las estrellas y esas siguen una ley térmica, la ley de radiación de cuerpo negro de Planck. En el caso de los núcleos activos, no tenemos una ley que nos describa el comportamiento emisor de esta fuente, que fundamentalmente es la emisión proveniente del disco de acreción, la región de líneas anchas, la región de líneas delgadas. Como no tenemos una ley que lo describa, los astrónomos y los físicos aproximan el comportamiento a una ley de potencias en la cual el flujo es función directa de la frecuencia elevado a un exponente alfa y, bueno, un factor de calibración, una constante C. Este factor alfa va a ser diferente en la medida que observemos la emisión del núcleo activo en diferentes regiones del espectro electromagnético. Por eso la ley es restringida, esta ley de potencia se restringe a ciertas regiones y la forma en cómo se construya es una aproximación gruesa a la fenomenología que estamos tratando de describir. Pero no hay otra herramienta para poder encontrar una forma de discernir cómo depende el flujo de la frecuencia emisora recorriendo los diferentes órdenes de magnitud, desde ondas de radio hasta rayos X duros o rayos cósmicos.
El elemento importante aquí es que de alguna manera sí podemos encontrar algunas propiedades de los núcleos activos. Por dar un ejemplo, la masa del agujero negro. Para encontrar la masa del agujero negro utilizamos dos propiedades fundamentales. Una, la velocidad del gas o la velocidad de las estrellas. Este b al cuadrado acá hace referencia a la velocidad del gas. Ya dijimos que observando el ensanchamiento de las líneas podemos ver líneas a baja velocidad, bueno, 10 a la 2 kilómetros por segundo es una baja velocidad si lo comparamos con 10 a la 4. Si podemos medir esa velocidad, ya sea por el movimiento del gas o por el movimiento de las estrellas, porque esta ecuación que está dada por Tremain del 2002 dice: no, olvídense del gas, observen la velocidad de dispersión estelar, porque ya para algunas galaxias se puede descubrir cómo se mueven las estrellas en las regiones centrales a la presencia del núcleo activo, y estudiando el movimiento de las estrellas se puede estimar por mecánica lo que es el valor de la masa del agujero negro central. Si no tenemos las estrellas, vamos a mirar la velocidad del gas, pero necesitamos, además de medir la velocidad del gas, saber dónde están las nubes emisoras. Y este R, que es la posición de las nubes emisoras, lo podemos estimar con, digamos, en un proceso que se llama el proceso de reverberación, que se puede percibir al comparar la emisión del continuo que proviene del disco de acreción con la emisión que proviene de las especies que están depositadas en la región de las líneas anchas. La distancia entre estas dos zonas, el disco de acreción y la región de líneas anchas, es del orden de algunos días luz, y por mecanismos de reverberación, por procesos de reverberación, se identifica para la galaxia cuál sería ese tiempo de reverberación, que si se multiplica por la velocidad de luz nos da la posición de las nubes emisoras. Calculada la posición, calculada la velocidad, esta la constante gravitacional, podemos encontrar en una primera aproximación el valor de la masa del agujero negro central. Para las estrellas, pues utilizamos esta relación. Y eso ha sido un trabajo permanente durante los últimos años para descubrir cuál es el tamaño de la masa del agujero negro central. En un trabajo más reciente, Nelson del 2004, relativamente no tan reciente, ya unos 16 años atrás, él logró también encontrar que para las galaxias Seyfert 1 encontraba estrellas o la velocidad de dispersión estelar, y comparaba la estimación de masa utilizando la velocidad de dispersión estelar con la masa estimada por la velocidad del gas y la posición de las nubes emisoras, y encontró un muy buen ajuste, que es el que se encuentra en la gráfica que está al lado derecho. Una primera de las galaxias interesantes y de las cuales hace poco tuvimos referencia es M87, fundamentalmente porque se pudo obtener o captar o construir la primera imagen de lo que era la sombra del agujero negro. En este video vamos a revisar, vamos a ver la imagen de esta sombra del agujero negro, pero también vamos a revisar dónde está ubicada M87 y algunas de las estructuras típicas del núcleo activo, como la presencia del jet. Ya estructuras internas no se definen claramente, por lo que les he comentado, obtener imágenes de esas regiones tan pequeñas, ubicadas en objetos tan distantes, hacen que nuestros instrumentos no puedan resolver espacialmente las estructuras. Veamos el video. Y tenemos la presencia del jet, que tiene tamaños del orden de escala del tamaño del diámetro de la galaxia. Estas zonas son no se resuelven hasta que finalmente, por procesos muy sofisticados, se logra discernir cuál sería la imagen y la sombra del agujero negro allí en M87. La siguiente componente que podemos tener alguna referencia es el disco de acreción, es el radio de influencia de donde el agujero negro interactúa con el límite interno del disco de acreción, y eso nos permite también de alguna manera identificar dónde estaría ese disco de acreción. Para tener una escala comparativa sin hacer cálculos numéricos adicionales, tenemos aquí una animación que inicialmente nos va a mostrar cómo, digamos, podemos ir reconociendo las diferentes zonas del núcleo activo de galaxia,
Pero finalmente, cuando el video llegue a la región interna, a la simulación de la región interna, estos son simulaciones, estas no son imágenes reales, es una simulación, vamos a llegar a un límite el cual podemos comparar con una estructura en nuestro entorno más cercano, que es el sistema solar. Aquí tenemos la sombra, el agujero negro, el disco de acreción, este borde sería la región de líneas anchas, y si quisiéramos tener un objeto comparador, el límite del agujero negro con la frontera del agujero negro con el disco de acreción estaría mostrándonos un tamaño que sería equivalente a la distancia entre Marte y el Sol. Esa sería la región interna en donde el límite del disco de acreción encuentra ya la estructura del agujero negro supermasivo. La otra componente que también tiene algunas propiedades interesantes es el toro. De nuevo, entonces aquí tenemos una representación artística del toro con también un dibujo de lo que sería un jet, el agujero negro supermasivo, el disco de acreción y esta zona que sería la región de líneas anchas que, como les he dicho, puede ser oculta para algunos núcleos activos por la presencia del toro. Si el observador apunta en esta dirección, si el observador apunta perpendicular a este plano, pues podrá observar las líneas anchas. El toro tiene una presencia de silicatos, carbonos y oxígenos formando ya granos, cuya temperatura del borde interno puede alcanzar 1500 Kelvin y en la medida en que nos extendemos alejándonos radialmente, podemos encontrar temperaturas menores o del orden de 50 Kelvin para una estructura que ya puede ser del tamaño de unos 100 parsecs, siendo un 100 parsecs una medida, digamos, un límite muy externo, muy grande, porque los radios pueden ser menores para el toro. Uno puede también cuantificar dónde están las nubes del toro si logra medir la temperatura de emisión de estos granos y si logra tener un valor de la luminosidad ultravioleta. Ambas cantidades no son fáciles de conseguir. Es un trabajo bastante arduo poder definir propiedades del toro, pero en lo que hemos descrito básicamente es, digamos, la idea central. Y la forma del toro, pues es un toroide que tiene un ángulo de apertura tal que en algunos casos no podemos tener completamente la observación de lo que sucede en el interior, pero en la medida en que yo voy aumentando el ángulo puedo ir teniendo parcialmente observación de la zona interna o si estoy tomando un ángulo de 90 grados puedo observar completamente la emisión de la región central. Esta fotografía es de la galaxia Circinus, que se encuentra a 4.5 millones de parsecs de distancia y es la mejor resolución que por el momento tenemos de la estructura de un núcleo activo, en la cual el diámetro es de 2 parsecs y lo único que se ve allí en esta zona roja, probablemente la presencia de la región toroidal, esta zona externa difusa, pues es parte de la región de líneas delgadas, pero internamente no logramos obtener mayor información de las componentes. De nuevo, si pudiéramos tener instrumentos de mayor capacidad óptica, y esperamos con el telescopio James Maxwell, que se va a lanzar pronto al espacio, ha tenido un retraso esta misión espacial y sería un telescopio que permitiría en un momento dado abrir la resolución espacial, podríamos en un momento dado encontrar esas estructuras que son invisibles por el momento. O con telescopios en tierra, como el muy grande telescopio que se va a construir en Paranal, allí en Chile, en Antofagasta, muy cercano a la ciudad de Antofagasta, donde tendríamos de pronto un instrumento capaz de resolver las estructuras internas. Por el momento, sin la presencia del James Webb, el telescopio James Webb, no James Maxwell, sino James Webb, o el gran telescopio, el extremadamente grande telescopio allí en Paranal, pues seguimos sin clarificar visualmente las estructuras que hemos mostrado. Aquí otras imágenes de otros objetos, de nuevo NGC 5506, Circinus, NGC 1097, el cuásar 13273, NGC 1068, Centaurus A, aquí en otra galaxia, que nos permite decir, mire, sí, tenemos estructuras más pequeñas que estas escalas de tamaño y nuestros instrumentos no logran resolver lo que hay allí, pero allí está contenido todo lo que hemos mencionado de los núcleos activos de galaxias. El agujero negro supermasivo, el disco de acreción, la región de líneas anchas, el toro, que sería la frontera externa que veríamos por acá o por acá, y la región de líneas anchas, que es mucho más externa, pero que también muy difusa en las imágenes. Esperemos en unos años poder tener ya una imagen real
un AGN. Ahora, los AGN están contenidos en galaxias y las galaxias tienen dinámicas. Y aquí presentamos lo que es una interacción entre dos galaxias formando una nueva estructura. Esta es una galaxia irregular que se produce por la colisión de dos galaxias. Andrómeda y la Vía Láctea van a fundirse en sí en unos 2.000, 3.000 millones de años en el futuro. Las colisiones entre estrellas van a ser de baja probabilidad, pero sí la estructura se va a mezclar de tal manera que se distorsionan sus espirales. Y van a aparecer zonas donde el empaquetamiento del gas va a producir la formación de nuevas estrellas. Estas son las galaxias irregulares, donde la actividad de formación estelar es muy alta, muy poderosa, pero que pueden convivir también con la presencia de un núcleo activo en el centro. También estos agujeros negros que estarían en el centro de estas dos galaxias en miles de años, miles de millones de años en el futuro, van a colisionar. Esas colisiones generan fenómenos en el universo poderosísimos energéticos que los reconocemos como las ondas gravitacionales tan mencionadas en los últimos meses por su detección con grandes instrumentos situados en Estados Unidos y en Europa. Pues estas galaxias finalmente en la mezcla de sus componentes, y en particular de la colisión de agujeros negros masivos o de estrellas de neutrones, pueden causar, de hecho son las fuentes de las denominadas ondas gravitacionales, que finalmente estas ondas validan la teoría de Einstein. Son pruebas ya a favor, no tanto porque se ponga en duda la teoría, sino que siguen alimentando con fuerza la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. La actividad de formación estelar y la actividad del núcleo activo, pues, es una pregunta abierta en la astronomía moderna, en el estudio de núcleos activos. Se preguntan muchos trabajos de investigadores, ¿la presencia de un núcleo activo tendrá que ver con la actividad de formación estelar independientemente de que las galaxias estén en colisión? Pues esos trabajos han conducido a lo que se denomina la conexión AGN-Starbucks, en donde sí algunos trabajos apuntan a que hay correlaciones, que los elementos pueden estar conectados, que puedo tener galaxias como las que observamos aquí en el nivel inferior del gráfico, que tienen digamos una emisión muy de núcleo activo sin la presencia de componentes estelares, a galaxias que pueden tener una emisión, esta diagonal en rojo, los colores rosado, naranja, rojo, que tiene ya una componente estelar muy dominante, y galaxias en donde no se observa qué sucede en la región nuclear, pero que la componente de polvo es muy dominante. Y es lo que en la gráfica a la derecha aparece como galaxias AGN, donde domina el AGN, y se van entremezclando con galaxias en las cuales domina la formación estelar y se va perdiendo la línea del AGN hasta llegar a objetos donde los núcleos están bastante ocultos y hay poca actividad, también poca actividad estelar y muchas líneas de absorción. Esta banda de absorción muy cercana a 10 micrómetros, esta escala está en longitudes de onda del infrarrojo, 4 a 30 micrómetros. Esta banda que aparece aquí de absorción caracteriza aquellas zonas frías, aquellas galaxias donde el núcleo está muy oculto por la presencia de este material, que básicamente son granos de carbono, granos de oxígeno, silicatos en términos generales. Con esto, pues hemos hecho una revisión de lo que son los núcleos activos de galaxias, cómo se fueron detectando, los comienzos, la historia de la aparición de estos objetos, las propiedades vistas a través de la línea de emisión y finalmente cómo estos objetos también tienen, digamos, un vínculo con las actividades de estelares propias de la galaxia huésped, o también en lo que sucederá en futuro si estas galaxias entran en colisión porque son galaxias interactuantes. A ustedes, muchas gracias por la atención y bueno, dejamos la conferencia por acá. Un feliz día para todos.